10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Buenas tardes, gente. Quiero regalaros estos paisajes. Todas esas montañas de allá atrás son las que me he comido para llegar a Úbeda. No todas, lógicamente, porque esas son muy grandes y el camino tiene 2 metros de ancho, es decir, he recorrido el camino. Perfecto. Bueno, y aquí tenemos algo de Úbeda. Vamos a ir andando hacia adelante a ver si encuentro agua. ¡Hola, prima! Estoy en Úbeda ya. Voy a ver si encuentro agua, que vengo desde Joda, todos los secanos esos secos. ¡Madre mía! No hay agua por ningún lado, incluido. Todo para los olivos. Esto es precioso, prima. ¿Tú has estado por aquí alguna vez? ¡Estamos en Úbeda! Ahí está la montaña solitaria, de allí vengo. Todas esas montañas de allí, ese camino hasta el final, todas esas montañas son las que he tenido que atravesar para llegar aquí hoy. ¡Ole, ole! A ver, nos han dicho que hay por aquí una fuente. Que me huele. A ver si hay por aquí algún sitio, una panadería o algo que voy a comprar. Tengo más hambre. Y... pues ha costado llegar, ¿eh? Un poquito aquí. Todo secano, todo de olivo. Menos un trocillo que había almendro. Aquí está el agua. Ay, he encontrado una fuente, a ver si hay agua. Mirad qué chulo. Mirad qué bonito es este pueblo. Qué paredes más chulas. Úbeda. Mira, y por ahí sale agua, un caño de agua. Y Maserati. ¿Habéis visto el Maserati? Luego dicen de Granada. Anda que Úbeda se queda corta. ¡Yeah! ¡Madre mía, qué pedazo de peces! Escucha, ¿los veis? ¡Qué pasada! ¿Ahí los peces? ¿La veis? ¡Qué chulo, qué grande, niño! ¿Es que hay una tortuga? No. ¿Y por aquí qué hay? Aquí no hay nada. Madre mía. O sea, aquí también hay. No se lo digáis a nadie. Cuando caiga el sol. ¿Sabes? Precioso. Bueno, a ver si hay agua por fin. Que yo no sé si llevo 10 kilómetros seco. ¡Eh!
A ver, mira, en Úbeda tenemos el Pilar de la Mandrona, que es lo que acabamos de ver. La Puerta de Granada. Mentira, entonces esta es la Puerta de Granada, es el que acabamos de ver, que tiene la puerta tapiada. Es que tiene el arco tapiado. Ese es aquel de allí. Que tiene el arco tapiado ahí, ¿ves? Entonces, ¿qué más hay por aquí que podamos ver? La Fuente Risa, Uy, pero hay que seguir esta ruta. La Fuente Risa, tenemos el Pilar de la Mandrona y el Pilar de la Saludeja. Y el Pilar de la Higueruela. Anda, 4 o 5 de la mañana sin tener agua. Bueno, vamos a llenar la cantimplora. ¿Qué? ¿Cómo lleváis por allí? Los días, por Pulianes, por Arbolote y por todos los sitios donde me estáis viendo. Espero que estéis todos muy bien. Jennifer Sedano, bienvenida. Coño, ya vivo. Venga, va, llénate ahí. Esto está más duro que... Y agüica fresquita. Qué maravilla de sitio. Y porque no se ve muy bien esto de allá atrás, pero todo eso es lo que he tenido que pasar para llegar aquí. Ahora que me lo he pasado estupendamente. Vamos a llenar otra vez esto, que me he bebido la mitad de un tirón. Y vamos a continuar hacia arriba. A ver qué más vemos. Bueno, voy a decir que hoy ha habido un superhéroe enmascarado que me ha recargado el móvil. No sé quién habrá sido, pero que si está rondando por aquí, pues muchas gracias. Ahora cuando encuentre yo algún sitio, volveré a recargar y ya volveré a tener mi tarifa, mi giga, para poder retransmitir. Bueno, pues voy a cortar la transmisión. Voy a buscar un sitio tranquilico para poder sentarme, relajarme un poquito y pensar a ver para dónde tiramos ahora. Ah, se me olvidaba. Ahí abajo, subiendo la cuesta esa, había un huertecillo más apañado de habas, ¿sabes? Y me he acordado de las de mi padre. Digo, escucha, yo me asomaba a verla y estaba el hombre. Se queda así fijo mirando mi, hostia, el bastón. Dice, la Virgen, dice Jesús. Dice, si te veo de noche, me creo que eres Jesús. Y digo, pues, no soy Jesús, digo, ni de noche ni de día. Yo me como los peces, no los multiplico. ¿Qué más hay por aquí? Decir presente. Aquí está, que me deja el palo. Bueno, escucha, yo había tirado por esa calle abajo, pero vamos a entrar por aquí, por este arco. Venga, aventurero. Okay. Escucha.
Anda que... Escucha. Esto es una fortaleza todavía. Han sabido mantenerla en su estado original. Las calles. Recuerda a la historia, donde está la Virgen de las Nieves. Vamos a ir por allí a ver. A ver si encontrar alguna tienda o algo para comerme lo que sea. Que sea un bocadillo.